Muy buenos días, mis estimados amigos. Sean todos bienvenidos nuevamente a un curso más de SEDECAP Guatemala. Mi nombre es Abner Esteban y el día de hoy pues estaré compartiéndoles un curso bastante interesante. Yo sé muy bien que pues ahí hay muchas personas que están muy interesadas en este curso, ya que pues desde hace varias semanas nos lo han solicitado también, así que pues que lo disfruten y pues lo más importante que puedan aprender bastante, que puedan poner en práctica todos estos ejercicios que vamos a ver el día de hoy directamente en su negocio, independientemente pues sea un negocio formal de panadería o pastelería o bien pues un negocio pequeño desde la cocina de su casa, ¿verdad? Así que pues son 124 personas las que están el día de hoy ya conectadas. Vamos a esperar un minuto más para que puedan conectarse más personas y así pues podamos aprovechar al máximo este curso. Y pues bueno, vamos a empezar a enviar ahí algunos saluditos. Hay ya muchas personas que se están comunicando, nos están ahí ya escribiendo. De Lupita nos comenta: buenos días, chef, quiero agradecer todas sus enseñanzas a través de este medio. Ok, pues de nada, ya sabe que pues ahí estamos siempre a las órdenes. Y pues hoy solamente yo voy a estar acá en el curso y pues estoy aquí para servirles, para poder resolver todas esas dudas que vayan saliendo, vayan surgiendo durante el desarrollo del curso. Así que pues vamos a esperar un minuto más. Un saludo a Rosa Estrada, Eva Castro, Marian Alvarado Aguilar, a Jackie Mejía, a Miriam del Carmen Chabac, que pues por ahí nunca se pierden los cursos y pues hoy también está aquí presente desde Virginia, Estados Unidos. Así que un fuerte abrazo a Miriam del Carmen Chabac hasta Virginia. Un saludo a Jackie Mejía también, Ingrid Molina de Castañeda. Son 128 personas las que están ahorita. Esperemos que suba un poquito más. Desde Quetzaltenango nos ve Bárbara Mazón. Es un saludo hasta Quetzaltenango. Okay. Feliz Navidad anticipada, nos dice Ingrid Ma. Así que pues, muchas gracias, doña Ingrid. Igualmente, felices fiestas de fin de año. Sí, efectivamente, Vane, el live del día de hoy siempre queda guardado en nuestra página de Facebook como SEDECAP Guatemala, o bien pues en algunos días pues ya puede usted pues visualizarlo también desde nuestra página, desde nuestro canal de YouTube como SEDECAP Guatemala también. Así que pues por ahí puede ver también el curso que se va a estar dando el día de hoy. Este curso queda grabado para que usted lo pueda reproducir las veces que usted quiera. Bueno, ya llevamos 160 personas. Yo creo que vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Hoy se encuentra conmigo también Lilian Ramírez, una persona que nos ha estado apoyando también, experta ahí en lo que es en mercadeo y administración también. Así que pues ella también nos va a estar apoyando el día de hoy para poder resolver estas dudas que puedan llegar hasta aquí por medio del chat. Así que, pues, buenos días, Lili, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Ana, bien, muchas gracias. Espero que todas las personas también estén muy bien. Estamos preparados para poder ayudarles y poder solucionar todas sus dudas. Y si no, también es que tienen el número de teléfono de WhatsApp CDK para que nos puedan escribir y personalmente resolver todas las dudas que surjan. Excelente, muchas gracias, Lili. Pues bueno, Lilian me va a estar apoyando el día de hoy también acá para resolver temas de la administración, costos. Si tuviera por ahí alguna duda, por favor, háganosla llegar. Y con mucho gusto vamos a resolverle en este mismo momento. Y bueno, pues, les quiero comentar, el día de hoy, pues, es el último curso del año. Realmente para nosotros ha sido un gran privilegio, un gran honor el poderles transmitir todos estos conocimientos a través de nuestra página de Facebook. Hemos llegado a muchos países de Centroamérica,
a México, Estados Unidos, República Dominicana, el Caribe, y pues realmente esto ha sido muy bonito, una experiencia muy bonita para nosotros, el poder llegar hasta sus casas, hasta sus negocios, por medio de esta herramienta virtual, ¿verdad? Así que pues, hoy es el último curso del año, así que pues, pásesela bien, disfrútenlo, aprenda bastante, y claro, por supuesto, pues, esto no se queda acá. Si usted todavía tiene algunas dudas por ahí más adelantito, pues con todo gusto puede comunicarse con nosotros. Ahí en la descripción creo que ya tenemos nuestro número de teléfono de acá de SEDECAP, nos puede escribir por ahí al 3511-9965 y con todo gusto la vamos a estar atendiendo. Bueno, Lilian ahí ya se encuentra respondiendo algunas consultas, así que pues vamos a dar inicio al curso. Pues, acá, como ven, ahí están en sus pantallas el curso del día de hoy, pues el curso que lleva por nombre Matemática Panadera y Costos. Hay muchas personas que pues nos ven por ahí en los cursos todos los días, más sin embargo, pues les cuesta un poquito comprender lo que es la matemática panadera. Muchas personas ven que nosotros cuando le damos lectura a las recetas, pues ustedes se pueden dar cuenta que por ahí estamos manejando porcentajes panaderos, cantidades en libras, onzas, inclusive a veces hasta gramos, ¿verdad? Pero muy pocas personas pues hoy en día saben cómo poder trabajar una formulación en base a porcentajes, así que pues este curso se ha diseñado realmente para todas esas personas que no lo saben, y pues hoy es el día que lo puedan aprender y puedan trabajar de ahora en adelante todo lo que es las formulaciones en base a porcentajes, ¿verdad? En la internet, pues, nosotros podemos encontrar muchísimas recetas, recetas que únicamente están en peso por libras, no tenemos una formulación en porcentajes, así que, pues, esto es algo muy importante para aprender, ya que, pues, usted puede crear sus propias formulaciones, con este curso del día de hoy, ¿verdad? Entonces, usted puede tener una receta únicamente en libras, y si usted quiere crear su formulación, hoy va a aprender a cómo poderla realizar, ¿verdad? Así que, pues, el curso de hoy, repito, matemática panadera y costos en la panadería. Matemática panadera o bien un porcentaje panadero, ¿verdad? Que muchas personas por ahí lo conocen como porcentaje panadero. Ok. Perfecto. Bienvenidas a esas 183 personas que se encuentran ya conectadas el día de hoy. Muchas gracias por seguirnos. Okay, les comento que hoy tenemos también sorpresas. Hoy vamos a estar rifando las últimas dos tazas mágicas que tenemos de Molinos Modernos, así que por favor vamos a estar ahí haciéndoles algunas preguntas para que usted pueda responder. La primera persona que pueda responder correctamente va a hacerse acreedora o acreedor de estas tazas mágicas de Molinos Modernos, así que por favor muy atentos para la dinámica que se va a estar haciendo más adelante. Listo. Bueno, el tema de costos pues es bastante complejo, ¿verdad? Muchas personas lo ven como un tema muy difícil de comprender, ¿verdad? Porque pues costos va amarrado con muchos temas muy importantes, pero el día de hoy se los resumimos en unos simples pasos, ¿verdad? Unos simples pasos que tenemos que tomar muy en cuenta. Y pues en los costos es muy importante que ustedes puedan aprender qué es lo que significa cada uno de estos conceptos que vamos a estar viendo. Como primer concepto tenemos lo que es el ingreso. Pues todos sabemos perfectamente que todos nuestros ingresos son todas aquellas cantidades monetarias que recibe nuestro negocio o un negocio por la venta de sus productos o servicios, ¿verdad? Tenemos muy claro eso, que esto de los ingresos, eso es lo que significa. Las cantidades monetarias que recibe un negocio por la venta de sus productos o servicios, ¿sí?
Otro tema muy importante para comprender son lo que es las ventas. ¿Qué significan las ventas? Pues acá tenemos, acá lo pueden ver ustedes también, las ventas pues es la acción que se genera de vender un bien o servicio a cambio de dinero. ¿Pero cuáles son esas ventas? Tenemos que tomar en cuenta que para poderle poner un valor a nuestro producto o servicio tenemos que tomar en cuenta tres conceptos muy claros. Uno, que sería nuestro costo, ya sea costo de producción. El otro punto muy importante serían nuestros gastos. Y el último punto, mucho más importante todavía, pues sería la utilidad. Usted tiene que saber, tiene que tener la certeza que todo el producto que usted vaya a trabajar y lo vaya a poner a la venta, tiene que tener una utilidad, ¿verdad? Si usted no sabe que su producto está teniendo una utilidad o realmente está generando una pérdida, pues es importante que el día de hoy se siente y empiece a hacer este ejercicio que va a aprender el día de hoy para poder saber realmente si estamos obteniendo una utilidad o una pérdida en nuestros productos o servicios que estamos vendiendo o brindando. ¿Ok? Bueno, si tenemos ahí algunas preguntas, por favor, nos las hacen llegar. Ahí está Lilian Ramírez presente ahí para poderles responder también y aclarar algunas dudas que vayan a surgir. Bueno, tenemos otro punto muy importante y es que tenemos que saber también cuáles son nuestros egresos o bien nuestros gastos, ¿verdad? Acá tenemos el significado, lo pueden ver en su pantalla, que todos los egresos o gastos pues, significa la salida de dinero que un negocio desembolsa generalmente para el desarrollo de sus actividades. Dentro de estos egresos o gastos, pues tendrían que ir todo lo que es material de empaque, todo lo que son sueldos administrativos, sueldos de sala de ventas, arrendamientos de local de producción, quizás local de ventas. Todos estos gastos, pues tenemos que tenerlos muy presentes para el momento de poder costear nuestros productos. Más adelante vamos a estar viendo cómo podemos ordenar todos estos egresos o gastos para hacer este ejercicio de una forma ordenada. Ok, Daisy Méndez dice, porfa, quiero suscribirme al canal. Bueno, pues denle me gusta a la página y pues por ahí active la campanita, ¿verdad? Siga la página, no se pierda toda nuestra noticia. Ok, bueno, vamos al siguiente tema. Y es que pues acá tenemos lo que es la utilidad. ¿Qué es lo que significa la utilidad? Pues es el provecho o fruto que se obtiene de vender algún bien o servicio. Acá pues hay un tema muy importante que realmente pues, me da, no sé, no lo quisiera tocar, pero sí es muy importante de tener que expresar. ¿Qué es lo que significa realmente la utilidad? La utilidad realmente tendría que ser del negocio, ¿verdad? Del dueño, no del administrador general. ¿Por qué no? Porque recordemos que al momento de tener un negocio, nosotros lo que buscamos es expandirnos, ¿verdad? Y si queremos expandirnos, pues tenemos que tener un fondo o un ahorro ahí para poder invertir en algunas otras sucursales, la compra de maquinaria o algo por el estilo, ¿verdad? ¿De dónde tiene que salir todo este dinero? Pues obviamente pues, tendría que salir de la utilidad que ha generado nuestro negocio. Pero si nuestra utilidad la tomamos para nosotros como los dueños, pues estamos haciendo mal, realmente nuestro sueldo tendría que ir dentro de los costos o gastos que tenga mi negocio, ¿verdad? Así que, por favor, si quieren tomarlo en cuenta, pues sería muy importante que la utilidad sea directamente del negocio. Perfecto. Bueno, esos son los conceptos más importantes de lo que es los costos en la panadería. Ahora vamos a pasar a lo que es el tema del porcentaje panadero. Es un tema bastante fácil, realmente no es muy complejo. Ustedes van a darse cuenta por ahí que va a ser bastante fácil. ¿Sí? Ok. ¿Qué es lo que significa un porcentaje panadero? Las matemáticas panaderas o porcentajes panaderos son un método simple y efectivo usando para calcular la cantidad de ingredientes necesarios en una fórmula
basándose en el peso total de la harina, siendo igual al 100%. ¿Sí? Así que pues acá tenemos un chivo muy importante. Nuestra harina siempre va a representar nuestro 100% en una formulación. Esto realmente es una ley universal. Esto no es inventado acá en Guatemala, esto no se inventó en Centroamérica, esto realmente es mundial. Todo el mundo trabaja en sus formulaciones de esta manera, basándose siempre en el 100% en el total de la harina. ¿Qué es lo que sucede si en algún dado caso yo voy a trabajar con dos tipos de harina? Voy a trabajar, de las 16 onzas en total de harina que voy a utilizar, pues 12 onzas voy a utilizar de harina blanca y 4 onzas voy a utilizar de harina integral, por ejemplo. Recordemos que las 12 onzas me representarían un 75% y las 4 onzas de harina integral me representarían el 25%. ¿Sí? Entonces eso quiere decir que la sumatoria de los pesos de las dos harinas, en este caso harina blanca y harina integral, que son 16 onzas, me sumarían el 100%, ¿correcto? Así que independientemente esté utilizando una, dos o hasta tres tipos de harina, el peso total de estas harinas me va a ser el 100%. Esto es una ley universal, les repito, ley universal. Así que pues, bueno, si hay alguna duda al respecto sobre este concepto, por favor lo puede hacer en este momento, así pues le podemos resolver. Excelente, bueno, vamos a pasar entonces a lo que son los ejercicios. Vamos a ver los ejercicios de una forma muy simple. Realmente está muy simplificado esto para que ustedes lo puedan entender. Acá tenemos, como pueden ver, una receta. Es una receta porque únicamente contamos con el porcentaje de la harina. Recordemos que les mencionaba que el total del peso de la harina me va a representar siempre el 100%. Así que, pues, acá únicamente pueden ustedes visualizar una receta. No es una formulación. Esta es una receta nada más. ¿Por qué es una receta nada más? Pues porque únicamente tenemos el peso en libras de cada uno de los ingredientes y no contamos con los porcentajes. Y los porcentajes realmente es lo que vamos nosotros a sacar ahora en este momento. ¿Sí? Ok. Acá a la par del cuadrito, bueno, les voy a leer la formulación. La formulación, pues como siempre la hemos trabajado en nuestros cursos, tenemos el cuadrito o la columna de los ingredientes. En este caso estamos manejando una receta de pan popular, en este caso pan francés. Tenemos como ingredientes harina dura, 80 libras, agua, 48 libras, levadura fresca, tenemos 2.4 libras, sal, 1.2 libras, azúcar, 1.6 libras, y grasa tenemos 2.4 libras. Esta sería nuestra receta. Y en la tercera columna tenemos lo que es el porcentaje panadero, que en este momento únicamente contamos con el 100%, que es de nuestro ingrediente harina. ¿Sí? ¿Cómo lo sacamos? Pues de una forma muy simple. A la par del cuadrito tenemos una formulación. ¿Ok? Para poder sacar el porcentaje de la harina, hicimos lo siguiente. Pueden ustedes observar por ahí. Les estoy colocando el cursor para que ustedes puedan guiarse. Estoy acá en este momento. ¿Vean? Listo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar el peso de mi harina, en este caso, que son 80 libras. Lo colocamos acá. 80 libras. Dividido dentro de 80 nuevamente. ¿Sí? Vamos a hacer la... Vamos a hacer la formulación. 80 dividido dentro de 80 me da 1. Luego lo vamos a multiplicar por un 100. Este 100 me va a representar simultáneamente un 100%. Lo voy a multiplicar por 100 y el total me da 100. Este 100 sería mi 100%. Entonces coloco mi 100% acá. ¿Sí? Ok. Vamos a ver el siguiente cuadro.
para poder sacar el porcentaje de el agua. ¿Ok? Bueno, acá tenemos la misma formulación y dice que vamos a tomar, para poder sacar el porcentaje del agua, tenemos que venir y tomar el peso del agua, que en este caso serían 48 libras, tomamos las 48 libras, lo dividimos dentro del peso del ingrediente principal, que en este caso sería la harina, entonces serían 48 dividido 80, me da 0.6, multiplicado por 100, me da un total de 1.60. Ese 60 me representa el 60% del agua. El 60% lo coloco acá. Perfecto. Vamos a hacer un ejercicio para ver si se les quedó. Si tienen ustedes calculadora a la mano, puede hacerlo, puede utilizarlo. Vamos a sacar ahora lo que es el porcentaje de la levadura fresca, ¿sí? Así que, por favor, vamos a sacarlo. Vamos a tomar el peso de la levadura fresca, que en este caso sería 2.4 libras. Colocamos 2.4 en la calculadora. Lo dividimos dentro del peso de la harina, que en este caso son 80. Dividido dentro de 80, me da un total de 0.03. Ese 0.03 lo vamos a multiplicar por 100 y me da un total de, vamos a ver si alguien responde. Efectivamente, Ali María Sánchez respondió, la levadura sería el 3%. Y Michelle de León también respondió, gracias Lilian, que es un 3%. Efectivamente, la levadura me corresponde a un 3%. Veamos, efectivamente, ahí lo tenemos. Así que muchas felicidades, Ani María Sánchez, Michelle de León, Susi Estrada y Jonathan López son las primeras 4 personas que respondieron correctamente. El porcentaje de la levadura sería efectivamente un 3%. Ok, pues eso me alegra bastante que están poniendo mucha atención. Ok, Noemí también, Noemí Velázquez, Michelle de León. Ok, Michelle, vamos adelantados. ya va adelantada Michelle. Bueno, muchas gracias. Qué bueno, me alegra bastante. Vamos a sacar ahora el porcentaje de lo que es la sal. Y en este caso sería 1.2. Colocamos 1.2 en nuestra calculadora. Dividimos dentro del peso de la harina, que en este caso son 80. Me da 0.01 o 0.015. ¿Sí? Esto lo multiplicamos dentro de 100 y me va a dar un total de 1.5. Ese 1.5 me representa el 1.5% de la sal. Efectivamente, Michelle, está en todo lo correcto. Sal, 1.5%. Viviana Rojas de Leal, también 1.5%. Evelyn Yasmín Shikara, 1.5% también. Así que, pues, muchas felicidades. Ani María Sánchez, ahí nos está indicando que ya terminó su formulación. 1.5% de sal, azúcar 2%, grasa 3%, efectivamente. Están en lo correcto. Bueno, pues me alegra bastante que estén aprendiendo mucho. Realmente, como lo pueden ver, es una forma bastante fácil de poder sacar el porcentaje panadero. Esto lo podemos utilizar nosotros en el momento de que tengamos una receta, nada más. Solo una receta, que las recetas nos tengan nada más los pesos de cada uno de los ingredientes, y si nosotros queremos transformarlo a porcentaje panadero, pues tenemos que hacer esto, ¿verdad? ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de manejar porcentajes panaderos? Pues, fácil, pues la forma de llevar un porcentaje panadero en nuestras formulaciones, lo que vamos a obtener es poder estandarizar todos nuestros productos, nuestras cantidades en libras, onzas y gramos, pues van a ser siempre relacionadas con el porcentaje panadero. Independientemente hagamos una libra hasta 100 libras de harina, pues si tenemos nuestro porcentaje panadero, vamos a estandarizar
correctamente nuestros productos. Adelante, Dina. Pregunta Andy Fernández, cuando encontramos una receta donde hay la misma cantidad de harina que de azúcar, ¿está bien? ¿Son ambas el 100%? Efectivamente, así es. Recordemos que al principio les estaba comentando que nuestro ingrediente principal, que en este caso es la harina, va a ser siempre mi 100%, ¿sí? Y en base a eso, pues, vamos a ir recalculando todos los porcentajes panaderos de los demás ingredientes. Pero si en algún dado caso tenemos una receta en donde el peso del azúcar es igual a la harina, entonces esto me representaría también 100%. Pero eso no quiere decir que en este caso sería igual de importante el azúcar que la harina. No, realmente nuestro ingrediente principal siempre va a ser la harina y siempre en el peso de la harina es en donde nosotros vamos a tomar para poder sacar los porcentajes. Gracias, Ander. También tenemos otra pregunta acá. Dice, cuando encontramos una receta que solo tengo el porcentaje y no las medidas. Ok, eso lo vamos a ver ya en un momento, por favor, así que mucha paciencia. Vamos a terminar este cuadrito. Efectivamente, acá tenemos el 1.5 de sal, que tomamos el peso de la sal, que en este caso fue 1.2 libras, dividido dentro de 80, multiplicado dentro de 100, y me da un total de 1.5%. Rodríguez Pame pregunta, ¿cuándo se trata de una libra de premezcla? ¿Cómo así? No lo entiendo. Doña Rodríguez Pame, tal vez si nos puede ampliar un poquito su duda para poder resolvérsela. Ah, ya, yo creo que ya lo entendí. Cuando se trata de una libra premezcla, bueno, en este caso siempre igual, nuestra premezcla va a ser nuestro 100%. Ese va a ser nuestro ingrediente principal. Los demás ingredientes a utilizar, en este caso sería huevo, agua y aceite, pues va a partir siempre de nuestro peso de la harina. Doña Ingrid, una pregunta, si esta fórmula se puede aplicar también en los pasteles. Sí, efectivamente lo podemos utilizar en los pasteles. Recordemos que para hacer pasteles también utilizamos harina. Entonces, en este caso, siempre podemos trabajar esta misma formulación. Doña Mirza Cecilia también pregunta, si no se tiene pesa digital, ¿por qué no se trabaja en onzas, libras, cucharaditas y unidades? Recordemos que para poder sacar un porcentaje panadero deberíamos de manejar únicamente una unidad de peso en específico. En este caso podría ser gramos, onzas o libras, que sería lo más correcto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podríamos venir y sacar un porcentaje panadero en base a cucharadas o en base a cucharaditas o en base a tazas, ¿verdad? Yo creo que sería mucho más fácil de esta forma, utilizando nada más estas tres unidades de medida, o cuatro, en este caso sería kilogramos, gramos, onzas o libras, cualquiera de esas cuatro unidades de medida. En nuestros cursos siempre recomendamos que todas las personas que vayan a trabajar nuestros productos, los productos que damos en nuestros cursos, pues puedan tener una pesa digital, ya que pues con ella, una de las ventajas muy importantes, pues es que vamos a estandarizar nuestros productos, ¿no? Vamos a tener la certeza de que siempre nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque podemos pesar correctamente todos los ingredientes. Rodríguez también pregunta, ¿cómo sacar los costos de una libra de premezcla? Bueno, vamos a ver más adelantito un pequeño ejercicio de los costos para que ustedes se puedan dar cuenta y pues a raíz de este ejercicio ustedes puedan también trabajar sus costos en sus casas, ya sea que trabajen premezcla o trabajen en base a harina. Aplica para los dos. Ok, acá tenemos en blanquito lo que es el porcentaje de azúcar para que lo vayamos llenando. Tengo también el porcentaje de la grasa, que también pues, ya por ahí nos habían explicado, que ya nos habían ahí dicho que pues, también representa el 3%. Veamos que la grasa pues, tiene el mismo peso que la levadura fresca. La levadura fresca es un 3%, entonces la grasa también sería un 3%. ¿Sí? Ok, bueno, vamos a pasar a otro punto muy importante. Ya todas las personas aprendimos ahorita en este momento cómo poder sacar el porcentaje panadero. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros venimos y tenemos una receta únicamente en porcentajes? ¿Cómo poder sacar los pesos? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Sí?
Acá tenemos ya nuestra formulación, así quedó nuestra formulación. Harina 100%, equivalente a 80 libras, o 80 onzas, o 80 gramos, cualquiera de las tres. Agua 60%, 48 libras. Levadura fresca 3%, 2.4 libras. Sal 1.5%, 1.2 libras. Azúcar 2%, 1.6 libras. Y grasa 3%, equivalente a 2.4 libras. Así fue como nos quedó nuestra formulación. Ya tenemos nuestra formulación con nuestros pesos. ¿Ok? Bueno, Rodríguez Pame dice, ¿cuál es el número? 3511-9965. Le repito, 3511-9965. Y efectivamente, Cindy, quedará grabado este video. Usted lo puede volver a reproducir más tardecito en nuestra página de Facebook y dentro de unos días ya va a estar dentro de nuestra plataforma de YouTube, en nuestro canal de YouTube. De igual forma, ahí en YouTube nos puede encontrar como CDK Guatemala. Bien. Ok. Acá tenemos otro cuadrito. Este cuadrito únicamente nos está indicando el porcentaje para él. Si se pueden dar cuenta, no tenemos nosotros el peso. Tenemos únicamente el peso de la harina. ¿Por qué siempre la harina? Porque nuestra harina va a ser nuestro ingrediente principal, es el que va a representar siempre nuestro 100%, y a partir del peso de la harina es que nosotros vamos a sacar todos los demás pesos de los ingredientes. Acá, en este siguiente cuadrito, podemos observar cuál va a ser la formulación que vamos a estar trabajando. A la par del cuadro, nos dice que para poder sacar el peso del agua, tenemos que tomar el porcentaje del agua, que en este caso sería el 60%. Este 60 lo vamos a multiplicar dentro del peso de la harina. En este caso son 80 libras. Ok, sería entonces 60 por 80 me da 4.800. Esos 4.800 los voy a dividir dentro de 100 y me va a dar un total de 48. ¿Qué es ese 48? Serían 48 libras de agua, que es lo que me representa el 60% de mi formulación. Entonces, como pueden ver, es totalmente al revés que la formulación anterior, ¿verdad? La formulación anterior lo que hacíamos era que tomábamos el peso del ingrediente, lo multiplicábamos dentro de el peso de la harina y luego lo dividíamos. Ahora no, ahora es todo lo contrario, ¿verdad? Ahora es a la inversa. ¿Ok? Vamos a ver si alguien por ahí, en este primer ejemplo, nos puede decir el peso de la levadura fresca. La levadura fresca es el 3%, basémonos en la formulación que está a la par del cuadro, acá lo estoy señalando con el cursor. Así que, por favor, la primera persona que me responda correctamente se va a ganar una taza. Ok. Michelle de León, ok. Vamos a ver, Michelle de León. Sí, efectivamente es 2.4. Así es. 2.4 libras. Eso es lo que me representa el 3% de la levadura fresca. Así es. Bueno, pues muchas felicidades a Michelle de León. Muy atenta ahí, Michelle de León. Michelle de León. Está muy atenta ahí, Michelle. Anda pasada hoy. Hoy se está luciendo. Saludos a Jorge Quintanilla, que está reportándose desde la ciudad de Las Brujas, Costa Rica. Un saludo hasta Costa Rica. Ok, Michelle, por favor, si nos pudiera escribir ahí a nuestro WhatsApp, 3511-9965, para poderle coordinar la entrega de su taza mágica. Y bueno, todas las personas están respondiendo correctamente. Lourdes Vélez dice 3 por 80 dividido dentro de 100 me da 2.40 libras. Efectivamente, Lourdes. Así es. ¿Ok? Bueno, ahora alguien que me pueda brindar el dato de la sal, por favor. Alguien que me pueda brindar el dato de la sal, pero necesito, por favor, que me pongan realmente la formulación, ¿cómo lo hicieron? Así como Lourdes Vélez.
Ok, Ani María Sánchez dice que el 1.5%. Jonathan López dice 1.2%. Ok, ahorita en un momento vamos a ver si efectivamente es así. Eric Ordóñez dice 1.2 libras. Ok, vamos a ver. Efectivamente, 1.2 libras. Así es. 1.2 libras es lo que me representa el 1.5% de nuestra receta de 80 libras de harina. ¿Ok? 1.5 por 80. ¿Ok? Jorge Chang. Jorge Chang es la primera persona que me puso ahí realmente la formulación. ¿Ok? Bueno, Jorge Chang también se ha ganado una taza, por favor. Si se puede comunicar a nuestro WhatsApp, 3511-9965, para poderle coordinar la entrega de su taza mágica en Molinos Nuevos. Bueno, muy bien, me alegra bastante que estén aprendiendo bastante en este curso. Vamos a ver si alguien me puede decir lo de la cantidad del azúcar ahora, cuánto de azúcar es lo que tenemos que utilizar, si el azúcar tenemos 2%. A ver. Alguien, por favor, ahí, que me pueda decir cuál es la cantidad de azúcar que tengo que utilizar si sabemos que tenemos un 2% de azúcar. Ok, Michelle de León, otra vez, azúcar, efectivamente. 1.6 de azúcar, así es. Muy bien. Ok, excelente. Perfecto. Muy bien, están participativos hoy. Ok, muy bien, Eric Ordóñez, ¿está bien la formulación? Así es, correcto. 1.6, Lucy Sánchez también. Ok, bueno, excelente. Qué alegre que están aprendiendo bastante. Me alegra bastante que le esté poniendo mucha atención ahorita al curso del día de hoy. Y pues igual, muchas gracias a las 143 personas que se encuentran conectadas el día de hoy. Ok, bueno, vamos a pasar al siguiente tema. Ya aprendimos cómo poder sacar el porcentaje panadero. Ya aprendimos también cómo sacar nuestro peso de cada ingrediente basándonos en el porcentaje panadero. Así que de ahora en adelante usted ya sabe cómo poder pasar una receta en donde nada más tenemos los pesos de los ingredientes y transformarla a una formulación con el porcentaje panadero. Y también ya sabemos cómo poder pasar una formulación que únicamente tenemos el porcentaje panadero a la cantidad de peso de cada uno de los ingredientes. Así que pues, ¿ok? Ya saben ahora trabajar estos dos tipos de recetas o formulaciones que hoy en día pues, se pueden encontrar en todo el mundo. En la internet hay muchas recetas que se basan únicamente en la formulación y el porcentaje panadero. Así que pues hoy va a poder trabajar esas formulaciones. Ok. Pero vamos a pasar al siguiente tema. Si alguien todavía tiene algunas dudas sobre cómo poder sacar el porcentaje panadero o cómo poder sacar el peso basándonos en el porcentaje panadero, por favor me puede escribir por ahí al número que hemos mencionado, 3511-9965. Con mucho gusto le puedo ir apoyando ahí. Ok, ahora vamos a trabajar tres hojitas. De estas tres hojitas se van a dividir de la siguiente manera. En la primera hojita vamos a ver unos ejemplos de lo que son los gastos, los costos y los gastos fijos. En la segunda hoja vamos a poder visualizar cuáles van a ser nuestros costos fijos por cada quintal de harina que vayamos a trabajar. Y en la última hoja vamos a estar viendo el costo de la elaboración de cada uno de nuestros productos. Y por último, vamos a obtener nuestro costo total. Así que ahora, a continuación, vamos a aprender cómo poder costear un producto y cómo llevar siempre un orden
de lo que son nuestros costos y gastos fijos de nuestra panadería. Marta Rodríguez dice, ¿alguien sabe si se quedará grabado? Sí, efectivamente, este queda grabado en nuestra página de Facebook y en algunos días ya va a estar en nuestro canal de YouTube, como CEDECAP Guatemala, lo puede ver ahí también, sin ninguna pena. Ok, vamos a ver nuestros ejemplos, y como pueden observar, tenemos la hoja número 1. En esta hoja tenemos un cuadro en donde podemos ir ordenando todos nuestros gastos o costos que le vamos a estar aplicando a nuestro negocio. Aquí, como pueden observar, tenemos varios rubros. Tenemos el rubro de alquileres, tenemos el rubro de servicios, materiales y utensilios, sueldos y gastos varios. De esta forma es como se va a estar dividiendo nuestra primer hoja, y en esta hoja tendríamos que ir poniendo todos esos gastos y costos que le vamos a estar aplicando al negocio de la panadería. Bueno, como pueden ver, tenemos la renta del local. Esto nada más es un ejemplo. Esto lo pueden ustedes ir trabajando conforme se vaya presentando la necesidad. ¿Sí? Así que pues tenemos renta del local de producción, 500 quetzales, renta de punto de venta, 1000 quetzales, bolsas al mes, en este caso sería material de empaque, 600 quetzales, energía eléctrica, 700 quetzales, agua, 150, salario de contador, salario de despachadora, gasolina al mes, teléfono, pago y otros gastos, ¿verdad? Estos gastos los tendríamos que ir poniendo de una forma ordenada en esta hoja que a continuación se van a estar visualizando. Ahí los tenemos ya, ya tenemos todos los costos divididos en esta hoja. Tenemos la renta del local, que era 500, efectivamente, ahí lo tenemos. La renta del local de ventas, tenemos 1000 quetzales, también ahí lo tenemos. En el otro rubro de servicios está el teléfono, internet, agua y así sucesivamente. Esto es únicamente un ejemplo. José Benavides, por favor, me puede escribir de forma privada al 3511-9965 y con mucho gusto le podemos compartir. Ok, bueno, pues la extorsión igual, ¿verdad? Si usted quiere meterla, pues la puede meter. Ya realmente, pues la situación acá en nuestro país está muy crítica y pues esto ya casi que pues se cuenta como un gasto de negocio, ¿verdad? Pero pues si usted no tiene este gasto, pues qué bueno, gracias a Dios. Ok, bueno. Ahí tenemos ya el ejemplo. Este es un ejemplo nada más. Si ustedes quieren estas hojas de trabajo, me pueden escribir por ahí. Con mucho gusto se las puedo compartir. Tenemos el otro, la misma hoja, ¿verdad? Solo que es de la parte de abajo en donde tenemos los sueldos. Ahí tenemos el sueldo del contador, sueldo del despachador. En este caso podríamos poner también el sueldo del propietario. Sin ningún problema lo podemos poner ahí de una vez para que esto entre dentro de los gastos fijos de nuestra empresa. Tenemos los gastos varios, gasolinas y otros que en total me da 10.050 quetzales. 10.050 quetzales. ¿Ok? Ese es el total de todos mis gastos de este ejemplo. De este ejemplo es ese mi total, 10.050 quetzales. Ok, vamos a ver entonces ahora, ya tenemos definidos nuestros costos y gastos. Así que pues ahora vamos a ir a llenar este otro cuadrito. Acá en este cuadrito nosotros podemos ir colocando la cantidad de quintales de pan de cada variedad que vamos a estar trabajando mensualmente. En este ejemplo tenemos, en el caso del pan francés, tenemos una producción de 30 quintales al mes. En el caso del pan dulce tenemos una producción de 20 quintales de pan dulce al mes. En el caso del pan tostado, tenemos 15 quintales. Y en el caso de hojaldre, tenemos 3 quintales de hojaldre producidos al mes. Todos estos datos los vamos a estar pasando a este cuadrito. Por ahí ustedes pueden visualizar, ahí tengo el cursor. Y a continuación va a estar la hojita, acá.
Acá tenemos nuestra hojita. Y acá es en donde vamos a ir ordenando productos: pan francés, 30 quintales, pan dulce, 20 quintales, y así sucesivamente. Acá tenemos ya nuestro cuadrito lleno, pan francés 30 quintales, pan dulce 20 quintales, pan tostado 15 quintales y hojaldre 3 quintales. Entonces, acá, en donde estoy con el cursor, si se pueden dar cuenta, tengo mi total de gastos y costos que teníamos en la hoja anterior, que en este caso son 10.050 quetzales. Estos 10.050 quetzales los vamos a dividir dentro del total de quintales que vamos a producir al mes. En este caso serían 30 quintales de pan francés, más 20 quintales de pan dulce, más 15 quintales de pan tostado, más 3 quintales de hojaldre, me da un total de 68 quintales producidos durante el mes. Entonces, 10.050 quetzales dividido dentro de 68 quintales, 10.050 dividido dentro de 68, me da 147,79. Ok, 147 quetzales con 79 centavos va a ser nuestro costo fijo que le vamos a estar aplicando a cada quintal de harina producido. Ok, María del Carmen Aguirre, 3511-9965 es el número de teléfono. Ok, esto sería la hoja número 2. Vamos a pasar ahora a la hoja número 3. En la hoja número 3, pues tenemos los datos del producto. Que en este caso tenemos una receta del pan francés. En este ejemplo dice, pues el pan francés que vende el negocio es de una onza cada unidad y se vende a tres unidades por un quetzal, ¿sí? Se le paga al panadero 75 quetzales por cada quintal producido y la fórmula usada para el pan francés es la siguiente. Harina dura virgen de covadonga 100%, agua 58%, levadura 2%, sal 1.8%, azúcar 2% y manteca capullo 3%. Acá en este momento vamos a ir amarrando todo lo que es el porcentaje panadero juntamente con los costos. Así que ustedes se van a poder dar cuenta ahorita la importancia que tiene poder aprender a manejar los porcentajes panaderos para poder así llevar un control de los costos. ¿Ok? Los precios de la formulación son los siguientes, están como ejemplo nada más. Harina dura virgen de covadonga, 2.61 la libra, agua, 10 centavos la libra. Es importante que al agua siempre le tengamos que poner un costo. ¿Por qué un costo? Porque pues muchas personas utilizan un filtro para el agua, pues a este filtro pues se le tiene que dar mantenimiento, si usted no tiene filtro, pues va a tener que gastar en un filtro, así que pues es un costo, ¿verdad? Así que por favor, al agua siempre colocarle un costo. Nosotros acá en este ejemplo tenemos como 10 centavos la libra de agua. Levadura, 10.90 que sale la libra, sal 1.5 centavos la libra, azúcar 2.59 la libra y manteca vegetal 4.44 quetzales la libra. Jackie Gatica dice, chef, una consulta, pero en los costos no se separa el precio de harina dura o suave o se toma todo un solo costo. No muy le entiendo a su consulta, Jackie, pero sí, definitivamente, si usted tiene recetas con harina suave, pues tiene que tomar el costo de la harina suave. Y ahora, si utiliza harina dura en algún producto, pues el precio tiene que ser como harina dura. Eso sería lo correcto. Ok, bueno. Estos son nada más ejemplos. Acá tenemos en nuestra hoja 3 lo que es la formulación ya completa. Tenemos nuestra formulación en base al porcentaje panadero,
A la par del porcentaje panadero, tenemos nuestras cantidades en libras de todos los demás ingredientes. Tenemos el precio de cada ingrediente, que lo acabamos de ver. Y por último, tenemos la columna de costo total, que eso sería la multiplicación de las 100 libras de harina, por ejemplo, por 2.61 quetzales, que me vale la libra, me va a costar 261 quetzales las 100 libras, ¿sí? Y así lo hacemos con los demás ingredientes. Multiplicamos el peso en libras por el precio de libra y vamos colocando acá los totales. Nos vamos así con todos los ingredientes y hasta el final vamos a obtener nuestro total de costos, que en este caso serían nuestros costos de materia prima. ¿Sí? Costos de materia prima. Mi total para producir un quintal de harina para pan francés me va a salir 308 quetzales con 99 centavos. Eso es lo que me va a costar la formulación de 100 libras de harina. ¿Ok? Más abajo ustedes pueden darse cuenta que tenemos acá el costo de la mano de obra por quintal. Anteriormente en el cuadro ya habíamos especificado en el ejemplo cuánto es lo que esta panadería le pagaba al panadero. Si alguien por favor se recuerda, por favor ahí que me diga cuánto se le paga en mano de obra al panadero. En el ejemplo lo vimos. ¿75 quetzales, dice Susi Estrada? Así es. Efectivamente, en el ejemplo decíamos que 75 quetzales le paga la panadería a este panadero por cada quintal de harina producida. ¿Sí? Esto es un ejemplo nada más, ¿verdad? Hay muchas personas que los panaderos pues ganan que 80, que 85 el quintal, pero todo depende de el tipo de maquinaria que usted tenga en su panadería, ¿verdad? Si usted no tiene nada de maquinaria y su panadero todo lo trabaja a mano, pues lógicamente es un esfuerzo todavía mucho mayor. Y pues en este tipo de panaderías suelen pagar todavía mucho más, ¿verdad? Pero esto nada más es un ejemplo. La panadería le pagaba al panadero 75 quetzales el quintal. Así que pues lo ponemos acá también. Costo de mano de obra por el quintal producido, 75 quetzales. Solamente para quienes están preguntando en dónde se coloca el costo de gas y luz, solo para aclararles que esto solamente es el costo de producción, ¿verdad? No estamos viendo los gastos fijos ni los gastos variables, sino que esta hojita solamente es el costo de producción nada más. Efectivamente, el gas lo podría incluir dentro de el cuadrito del cuadro número 1, en donde nosotros íbamos colocando todos los costos fijos. Todos los gastos fijos, ¿verdad? Podemos colocar el gas ahí dentro de esta hojita, ¿sí? Ahora, si usted ya produce muchos quintales diarios, pues yo creo que sería mucho más fácil tener que incluir el costo del gas dentro de la formulación, pero para hacer esto usted tiene que hacer un estudio muy a profundo de lo que es el rendimiento del gas. Normalmente, según nuestros estudios, hace algunos años, cada cilindro de gas de 100 libras me dura para poder hornear 8 quintales de pan o 8 quintales de harina, ¿verdad? Pero esto suele variar dependiendo del tipo de horno que usted tenga. En algunos hornos, pues se va a poder hornear todavía mucho más pan con un cilindro de 100 libras y con algunos otros hornos va a poder hornear mucho menos todavía que los 8 quintales, ¿verdad? Pero todo esto suele variar por el tipo de horno que usted tenga, ¿verdad? Pero yo realmente les recomendaría poder manejar el costo del gas dentro de nuestra hoja número 1, en donde colocamos todos nuestros gastos fijos, ¿verdad? Podemos poner ahí el gas también. Bueno, por favor, todas esas preguntas me las hacen llegar en este momento para poderle resolver. Ok, ya tenemos acá nuestro cuadro del costo de materia prima, ¿sí? Más nuestro costo de mano de obra.
Marlon Orlando, le repito, según nuestros estudios, hace varios años, cada cilindro de gas de 100 libras debería, o así era en su momento, rendía para hornear 8 quintales de pan o 8 quintales de harina, ¿sí? Pero en algunos hornos, pues, si es un horno automatizado de última generación, seguramente un cilindro de gas de 100 libras le puede durar hasta para hornear 10 quintales de pan, ¿verdad? Y hay algunos hornos que, pues, si su horno tiene muchas fugas, calienta demasiado el ambiente y todo eso, pues ahí es un gasto enorme en lo que es el gas, y seguramente en este tipo de hornos ya no rendiría 8 quintales, sino que rendiría nada más para unos 5 o 4 quintales, no sé, ¿verdad? Todo depende del tipo de horno, ¿verdad? Entonces, para ponerle un costo al gas, debería usted de hacer un análisis a profundidad del horno que usted tenga, ¿verdad?, en su negocio. Ya con este dato, pues usted lo puede colocar directamente ya dentro de la receta, o puede hacer un cálculo por quintal de harina producido. Ahora, si no, pues todo lo que gastó de gas durante el mes, lo puede colocar directamente en la hoja número 1 que vimos, en donde nosotros colocamos todos los gastos fijos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, de nada, Jackie, estoy a las órdenes. Para mí es un gran gusto poderles transmitir todos estos conocimientos. Ok, vamos a pasar a la siguiente hoja. Acá tenemos nuestros costos finales de la formulación. Como pueden darse en cuenta, en la hoja anterior teníamos 308 quetzales con 99 centavos, 308 quetzales con 99 centavos, más los 75 quetzales de mano de obra, me da un total de 383 quetzales con 99 centavos. Esto sería el costo total de mi formulación. Acá lo dice en esta columna, dice costo de elaboración, entre paréntesis, fórmula más mano de obra, me da un total de 383 quetzales con 99 centavos. Acá abajo de esto tenemos el costo fijo por quintal producido. Se recuerdan que en la hoja número 2 lo que hicimos fue colocar todos los quintales de cada producto que trabajamos mensualmente, y el total de nuestros gastos lo dividimos dentro de los quintales que produjimos al mes, y eso nos dio un total de 147 quetzales con 79. ¿Eso qué quiere decir? Que esos 147 quetzales con 79 centavos es lo que le tenemos que aplicar a cada quintal de harina producida. En este caso, produjimos un quintal de harina para pan francés, así que le vamos a aplicar 147 quetzales con 79 centavos para darme un total de un costo total por quintal producido de 531 quetzales con 78 centavos. ¿Ok? Ese es el costo total de un quintal producido. Y aquí recordemos que ya tenemos metido nuestro costo fijo por quintal. Así que, pues ahora ya no tenemos más que aplicarle a esta formulación. Ese es nuestro costo total, 531 quetzales con 78 centavos. Ahora viene lo más bueno. Vamos a ver realmente si estamos ganando o estamos perdiendo. En la última parte de nuestra hoja tenemos los datos de la masa, ¿sí? La masa total en libras de la fórmula que vimos hace un momento de 100 libras de harina me dio un total de 166.8 libras de masa. Para poder sacar las cantidades de panes producidas, tenemos que trasladar la masa total en libras en onzas. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues tomamos 166.8 libras multiplicado. A ver, alguien que por ahí me pueda escribir cuántas onzas tiene una libra. José Benavides dice, en el caso de un producto
en pequeño que utiliza los recursos de la casa, dice, cómo poder aplicar el costo. Bueno, se recuerdan que en nuestras transmisiones nosotros al costo del producto le aplicábamos el 45%. Bien, pues este 45% me representan los gastos fijos que vimos en la hoja número 1, ¿sí? Para las personas que trabajan productos pequeños directamente en su casa, pues podrían trabajar de esta manera, aplicarle un 45%, que este 45% me va a representar el costo fijo de cada producto que voy a elaborar, ¿verdad? ¿Cómo logramos llegar a este 45%? Pues de igual forma, con un análisis que hicimos en donde colocamos todos nuestros costos y gastos fijos durante el mes y pues este lo convertimos a un porcentaje y llegamos a este porcentaje, 45%. Algunas panaderías pueden estar en un 40, un 35, hasta un 20, 28%, pero todo depende de los gastos y costos fijos que tenga su negocio mensualmente. Pero para pues que no se haga bolas, pues únicamente puede aplicarle el 45% al costo total de materia prima y mano de obra a su producto. Ya pues ahí ya tenemos, ya hacemos el cálculo de lo que es el costo total. Ok, bueno, muchas personas me contestaron, sí, efectivamente, una libra tiene 16 onzas, ¿sí? Bueno, de nada, Benavides, excelente, dice, ese dato es del 45%. Perfecto. 166.8 libras por 16 onzas que tiene una libra, me da un total de 2.668.8 onzas. Acá, ahí tengo el cursor, ahí lo pueden ustedes observar. 2.668.8 onzas, ¿sí? Perfecto. A la par tenemos un dato muy relevante y es el peso del pan. La panadería decía en el ejemplo que está haciendo el pan de un peso de una onza. Así que pues 2.668 dividido una onza me daba dar 2.668 o 2.669 unidades de pan francés. Acá lo pueden ver en el cursor. Ahí se los estoy colocando. Costo unitario del pan, entre paréntesis tenemos la formulación, en este caso serían las unidades producidas, 2.669 dividido dentro del costo total. A ver, ¿a alguien se le quedó cuál era nuestro costo total de nuestra formulación de 100 libras? El costo total fue de 531.78. Acá lo tenemos. ¿Sí? Entonces, 2.669, vamos a hacer la división. 531.78 dividido dentro de nuestras cantidades producidas, 2.669, me da un costo de 0.199, aproximado sería 0.20. Acá. Ahí lo tenemos. Ok. Más abajo tenemos un dato que sería el precio de venta. El precio de venta unitario dice que la panadería lo está vendiendo el pan a 3 por un quetzal. Eso quiere decir que cada unidad sería 33 centavos. Colocamos ese dato ahí. 33 centavos es el precio de venta de cada unidad de pan francés. Abajo tenemos nuestro cuadro de la venta total. ¿Cómo vamos a sacar este dato? Pues cantidades de panes, 2.669, multiplicado dentro del precio de venta, que sería 0.33, me da un total de 880 quetzales con 70 centavos. Ahí se los estoy mostrando con el cursor. 880 quetzales con 70 centavos. Esa va a ser mi venta total. Si yo vendiera todo el pan que produje, pues
Esta sería mi venta total, 880 quetzales con 70 centavos. Y acá nos indica que la utilidad por quintal producido de venta será nuestra venta total, 880 con 70 centavos, 880.70, menos el costo total de mi formulación, que acá lo tenemos, 531 menos 531.78, me va a dar una utilidad de 348 quetzales con 92 centavos. Listo. Ok, Betty Linda dice, en el pago debe de agregarse los honorarios de la mano de obra. Sí, efectivamente estamos colocando el costo de la mano de obra por cada quintal de harina producida. Eso fue lo que le entendí. No le respondí bien, pues por favor me vuelve a hacer la pregunta. Ok. Bueno, con esto vemos que realmente sí estoy obteniendo utilidad, ¿verdad? Estoy ganando 348 quetzales con 92 centavos por cada quintal de pan francés producido. ¿Sí? Perfecto. Ok. Bueno, si alguien tiene todavía más dudas sobre este ejercicio, puede comunicarse directamente conmigo al 3511-9965 y con mucho gusto le podemos atender. Ok. Bueno, ¿alguien que tenga alguna duda por ahí que me la haga llegar en este momento? Betty Linda dice, ¿debe de pagarse el bono aguinaldo vacaciones? Efectivamente, sí, debería de pagarle usted a su panadero todas estas prestaciones de ley. Todas estas prestaciones pueden ir también dentro de los gastos fijos que hacemos mensualmente. Rodríguez Pame dice, una de costos en pasteles, por favor. Bueno, claro que sí, sería interesante. Pero puede aplicar este ejercicio totalmente de la misma forma en pastelería y en panadería. No hay ningún problema. Puede hacerlo igual. Ok, Michelle de León dice, todo muy claro, muchas gracias por compartir. Bueno, de nada, Michelle. Ok. Bueno, yo creo que ya no tenemos ahí más consultas. Saúl López dice, entonces, ¿cuánto sería el porcentaje de utilidad? Bueno, ya aprendió a sacar el porcentaje panadero, sería de la misma forma. Alguien, por favor, si me puede indicar el porcentaje, vamos a ver si aprendieron el porcentaje panadero. ¿Cómo vamos a poder representar esa utilidad 348.92 en porcentaje? Alguien, por favor, si lo puede hacer y me lo puede poner ahí en el chat y vamos a ver si efectivamente es así. María del Carmen Aguirre dice, lo de las becas, ¿cómo lo harán a conocer? Disculpe, Emilio. Ah, sí, bueno, efectivamente, tenemos en nuestra página de Facebook dos publicaciones, una publicación en base a nuestros cursos técnicos de módulos de panadería y pastelería. Adicional a ello, pues tenemos otra publicación de lo que es el programa de emprendedores. Todos estos cursos se estaban dando presencialmente, ahora pues lo vamos a estar dando de una forma virtual. Si usted quiere participar en una de estas becas, pues por favor busque la publicación que usted necesite, ya sea módulos o ya sea programa emprendedores, llene el formulario dándole link, ahí dándole clic al link de cada una de las publicaciones, por favor llene el cuestionario que se le indica ahí, y en las primeras dos semanas del mes de enero, pues estaríamos contactándola para confirmarle si aplicó o no aplicó, ¿verdad? Walter García pregunta
pregunta, ¿cuánto se podría pagar de prestaciones? Serían las de ley, mi estimado amigo. Tiene que basarse siempre en lo que es el salario de ley. Por ejemplo, no sé si estoy mal, pero ahora en este momento creo que el salario de ley está como en 3,000 quetzales, incluyendo lo que es la bonificación de ley, que la bonificación de ley pues es no menos de 250 quetzales. Así que pues algunas panaderías pagan 250 quetzales de bonificación, así que pues el salario de ley está como alrededor de 2,750, más o menos, ¿verdad? Así que pues sus prestaciones tendrían que ir acorde a este salario de ley. Eso sería lo recomendado. Jonathan López. Perdón, Alejandra Morales pregunta, yo quiero saber si no tengo levadura natural, solo en polvo, ¿cómo puedo hacer la comparación? ¿Me repite la pregunta? No la entendí muy bien. Alejandra Morales pregunta que si solo tiene levadura natural, perdón, si no tiene levadura natural y solamente tiene polvo, ¿cómo puedo hacer la comparación? Ok. Levadura fresca que no debe tener Okay. Sí, efectivamente. Bueno, en todos nuestros cursos siempre hacemos la referencia de las personas que utilizan levadura seca instantánea versus la levadura fresca. Recordemos que la levadura seca instantánea pues es 3 veces más fuerte que una levadura fresca. Eso quiere decir que si en una receta tenemos un 3% de levadura fresca, al utilizar levadura seca instantánea tendríamos que utilizar 1%, ¿verdad? Así que pues el 3% de levadura fresca lo dividimos dentro de 3, me va a dar 1. Ese 1 pues sería el porcentaje o la cantidad de levadura seca instantánea a utilizar. Jorge Chang dice, necesito aprender más, por favor. Dice, inicié mi panadería en febrero de este año, dice, así que quiere mejorar sus productos. Bueno, Jorge, váyase a la publicación que hicimos, si usted quiere tecnificarse, si usted quiere especializarse en panadería y pastelería, por favor, llene el formulario, del formulario de lo que son los módulos, ¿sí? Y pues, ahí le piden variedad de información y seguramente, pues, podría ser ahí elegido también como participante de los módulos de panadería del siguiente año. ¿Ok? Bueno, ¿alguien ya sacó el porcentaje que me lo pueda proporcionar? ¿Ok? Vamos a ver si alguien ya tiene el porcentaje, por favor. Aprendimos a sacar porcentajes, así que por favor no me queden mal. Ani María Sánchez dice que es el 40%. A ver, Ani, mándeme la formulación que utilizó. Vamos a ver si está bien. 39.6% de utilidad dice Marlon Orlando Vázquez. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguien más que ya haya sacado este dato? ¿Okay? Alguien por ahí, Ani María Sánchez, dice 348.92. ¿Ok? 880.70, igual 39%. Efectivamente, Ani, así es. Perfecto. Esa es la formulación. Eso quiere decir que es de un 39.6 a un 40%. Algunas personas ahí, aproximaron hasta un 40%, pero está bien, está bien. José Benavides dice. Ok, así es, efectivamente ese es el porcentaje del 39.6 al 40% de utilidad estoy obteniendo de un quintal de harina producido para pan francés. 40%, José Benavides, excelente, así es. Esa es la formulación. Bueno, pues, bueno, muchas gracias, yo realmente estoy muy contento, estoy muy feliz que hayan aprendido bastante. Aprendimos a sacar los porcentajes panaderos, aprendimos a convertir una formulación que solo tiene porcentaje panadero
a cantidades, que es algo muy importante también, y aprendimos también cómo poder sacar un costo de un producto que vayamos a estar produciendo, ¿verdad? Así que, pues, bueno, realmente para mí es un motivo de felicidad que hayan aprendido bastante en el curso del día de hoy. Llevamos 1 hora con 15 minutos, ya damos por finalizado el curso del día de hoy. Por favor, si hay alguna persona por ahí todavía que tiene algunas dudas respecto a este curso, pues puede comunicarse directamente conmigo al 3511-9965, con mucho gusto le puedo apoyar. Si alguien necesita que le comparta estas hojas de Excel para que usted pueda ir llenando ahí sus postos, pues claro que sí, también lo puedo hacer sin ningún problema. Así que pues, pero me tienen que escribir ahí de forma privada al WhatsApp. Ani María Sánchez dice, mil gracias por todo, muy, muy felices fiestas, Chef Ander, Eric y Oscar. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias, Ani, igual les deseamos felices fiestas a todos ustedes. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna otra duda antes de dar por finalizado el curso? José Benavides dice, gracias por darnos lo básico, ahora depende de cada uno seguir practicando. Efectivamente, José Benavides. Esto es nada más la idea, ¿verdad? Esto es lo más básico, ¿verdad? Ahora queda, les queda a cada uno de ustedes el poder ir perfeccionando todo esto, ¿sí? Arevalo Karen, muchas gracias por lo que enseñaron, de nada. Ok. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda, por favor, en este momento hacerlo? Okay. ¿A qué número les puede llamar para que nos compartan las hojas? Puede escribirme, Carlos, al 3511-9965 por medio de WhatsApp. Repito, 3511-9965, por favor. 3511-9965. Miriam del Carmen Chabac dice, chef, alguien que gane una beca, ¿cuándo empiezan los cursos? Ok, para alguien que gane una beca, se le va a estar llamando en las primeras 2 semanas del mes de enero para poderle dar las indicaciones. Es muy probable que el programa de emprendedores pueda iniciarse a finales de enero o a principios de febrero. ¿Ok? Perfecto. Bueno, ¿en dónde se llena el formulario? El formulario lo pueden llenar en nuestras publicaciones que han salido en nuestra página de Facebook. Salieron dos, una de los módulos de panadería y pastelería y una de emprendedores. Así que, pues, cualquiera de las dos que le interese puede llenar el formulario ahí. Ok. Ok, listo. Bueno, pues, damos por finalizado el curso del día de hoy. Agradezco mucho esa asistencia. Realmente no fue la misma cantidad de personas que se han conectado en otros cursos, pero realmente, pues, me siento muy contento porque las pocas que lo pudieron hacer, pudieron aprender bastante, ¿verdad? Así que, antes de despedirme, quisiera pedirle ahí, por favor, a Lilian, si tiene algún comentario por ahí pendiente por hacernos, en este momento lo puede hacer. Claro, Amner, muchas gracias a todas las personas que están conectadas. Como dijo Amner, esperábamos que más personas estuvieran en el curso, pero va a quedar guardado para futuras ocasiones. Para todos los que quieren aplicar, recuerden que este curso es esencial. Entonces, seguramente quienes logren ingresar con nosotros a los cursos van a tener que ver este curso en vivo, porque cuando se les dé la clase ya de forma personal, pues va a ser mucho más intenso, va a ser mucho más interesante, pero lo ideal es que ustedes por lo menos ya sepan un poquito, ¿verdad? Entonces, sí o sí, siempre se les va a pedir a todos que vean este curso y cualquier duda, pues estamos a las órdenes. Ok, muchas gracias, Lilian, por el apoyo del día de hoy.
Por favor, para las dos personas ganadoras de las tazas, pueden escribirnos al 3511-9965. Una información muy importante, tienda CDCAP atiende hasta el día 23 de diciembre y luego pues cerramos a partir del 24 de diciembre y volvemos hasta el 4 de enero del 2021. Así que por favor, si está alguna persona conectada e interesada en adquirir sus productos en tienda CDCAP, puede hacerlo hasta el día 23 y luego hasta el día 4 de enero. ¿Ok? Bueno, muchísimas gracias por la asistencia del día de hoy. Me despido de cada uno de ustedes deseándoles unas felices fiestas. Que la paz de Dios reine en cada uno de sus corazones y de sus hogares. Esperamos en Dios también que nos podamos ver el próximo año con más Facebook Live. Que realmente ha sido todo un hit durante este año. Así que pues les quiero enviar un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. El próximo año, primeramente Dios, nos vemos con más Facebook Live y vamos a estar ahí siempre para apoyarles. Así que muchísimas gracias por la asistencia del día de hoy. Muchas gracias, Lilian, por el apoyo y las respuestas. Así que pues nos vemos hasta una próxima. Se les va a extrañar bastante, pero vamos a empezar de nuevo en el mes de enero con muchas ganas. Así que muchas bendiciones a todos, que tengan un feliz día y nos vemos el próximo año, primeramente Dios. Hasta la próxima.